mientras camine. Hola, muy buenos días, México, ¿cómo están? Este miércoles, aquí ya saludándonos en tu espacio, mujer. Muy contenta de iniciar el mes patrio, venimos un poco patriotas. Algo. Con algo, ¿verdad? Aquí con dos excelentes íconos de la belleza. De verdad, muy feliz de que hoy estemos con este tema. Fabuloso para mí, porque una de las cosas que en lo particular creo que me caracteriza en algunas fotos es el cabello, el glamour que tiene el cabello, que denota en mujer el cabello, el cuidado. Pero voy a, chicas, sin tanto preámbulo, voy a presentar a dos grandes personajes. Uno ya, aparte, es un amigo muy querido desde que empezó a cuidar mi cabello. Aquí el señor Marcos Castellanos Lara, bienvenido al staff. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Karina, por la invitación. Pues aquí estamos de nuevo contigo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Marquitos. Gracias por haber aceptado, porque sé que también tu agenda es así como que muy llena. Y aquí con otra personalidad. Estoy muy contenta porque Iván está llegando a Mérida. Se está incluyendo a un equipo fabuloso, que también tuvimos la presencia de la señora Janet Trujillo, una mujer encantadora. Divina. Divina. Aparte de que es bellísima, ¿verdad? Quisiéramos ya tener la toma de ella entera. Y nos platicó que ya estás incluido en el equipo del salón. Preséntate. Bueno, Iván Milán. Mérida, la calurosa pero amorosa, con tu rugido de jaguar y canto de quetzal. Mérida, tú eres hermosa. Sí, pero buenísimo, ¿no? Eso es cuando venía en el carro y venía pensando, pero no se lo dije a mi querida jefa porque me iba a decir, no, yo soy muy improvisto. Bueno, Iván Milán, venezolano, soñador, luchador. He caminado por muchas partes de la República. Pero estoy como los aztecas, buscando la tierra prometida, y creo que ya la encontré. Este calor humano, la gente, los yucatecos, me encanta. Cuando voy pasando así, como que me miran, bueno, el extraterrestre, pero voy a hacer. Súper divino. No, de verdad que estoy súper contento. De verdad que caí, gracias a Dios. Yo creo que cuando uno es bueno, ayudas a tu familia. En este caso, mi caso, era alguien en mi país. Aquí no lo soy, pero sí lo voy a hacer para todos ustedes, con toda la humildad, y si me aceptan, por este maravilloso trabajo que hacemos, ¿verdad, compañero? Y bueno, nada, ¿qué? A darle lo mejor, a poner más bella a esta gente yucateca, ¿crees tú? Pero cuéntanos, Iván, porque tú tienes una trayectoria en tu ciudad, has atendido a mises. Sí, sí. Cuéntanos un poquito, porque bueno, a Marcos es muy conocido en Mérida por las poquito. No, sí es muy conocido, pero él es muy, muy sencillito. Cuéntanos un poquito de lo que tú has trabajado en pasarelas. Sí, bueno, tengo 22 años en el mundo de la belleza. Pertenecí a la organización Miss Venezuela casi 16 años. Wow. Hasta el último año que me vine acá a México. Ya tengo 5 años. El primero de septiembre cumplí 5 años acá. Y bueno, nada, una experiencia súper maravillosa. He tenido la oportunidad de maquillar mis universos, mis mundos, mis internacionales, tantos títulos internacionales, porque somos conocidos a nivel mundial por ser, y que el país de las mujeres bellas, pero un poco acomodadas. En este caso, nosotros los expertos. Aquella finura, aquella elegancia, maquillaje, todo. Todos somos truqueros. Mi país se cataloga por tener muchos trucos, muchos tips de belleza, muchos plus, como dicen aquí. Wow. En México. Y bueno, nada, esto se me súper facilita porque mi país tenía un programa de televisión, era el fashionista, iba a las alfombras rojas. Me encargaba de todo lo que era el vestir y el no vestir de las celebridades. Oh, era como un Weisman, no para darle a Weisman el crédito, ¿no? Pero para que me entiendan un poco. Pero sí, tengo facilidad muchísimo de esto y quiero que de verdad que la gente de Mérida acepte mi trabajo, vea mi trabajo y que me acepten, porque es una sociedad bastante celosa, pero a lo bonito, a lo bien. Pero una vez más, que eres humilde, que platicas con la gente, que no vienes opulente, yo creo que en Mérida te coge muy divina. Muy rico, ¿verdad? Bastante.
Y bienvenido, ¿eh? Ay, gracias. Bienvenido, gracias, sí. De verdad, qué gusto tenerte aquí. Qué gusto que estés también en el equipo, también con una mujer que apoya a muchos talentos. Una mujer que sí, que sin duda, amiga, me ha dejado, pero con la boca abierta. Janet Trujillo para mí ha sido un pilar fundamental, me ha apoyado física, moral, bueno, de todo, para no decir todo el crédito, pero es una mujer que de verdad que ha ayudado a muchísimos maquilladores acá. Todo el mundo me habla bien de ella y eso es muy positivo, así ¿sabes? Es. Y bueno, ¿y qué mejor que uno ser agradecido? Así es. Porque de verdad que en esta vida todos necesitamos, pues todos trabajamos porque necesitamos. Yo necesito trabajar porque necesito mantener a mi familia en Venezuela. Para nadie es un secreto que mi país está pasando por un vestigio. Y que más que todo este desarrollo del trabajo, así es. No hay mejor arma que tu trabajo. Ni mayor carta de presentación, ¿verdad? En su totalidad. Bueno, pues hoy, después de la amplia presentación de ustedes dos, igual Marcos tiene mucha experiencia porque también estuviste muchos años en un programa. No vamos a meter gol porque ya todo el mundo te conoce en qué programa estabas, ¿verdad? También con un ícono de la belleza. Así es. Por muchos años, también lo queremos, le mandamos un besote, saludos, ¿verdad? A nuestro querido Alejandro Cano. Saludos. Saludos, besos. Marquitos, el cabello, ¿por qué decidiste darle vida y color a una mujer en el cabello? ¿Qué es lo que Marcos, cuando llega alguien así con el cabello en plasma, y qué piensa Marcos cuando ve un cabello donde dices, puedo hacer maravillas, y de repente llegan y te dicen, solo quiero esto, ¿no? Pero tú, ¿qué es lo que, por qué decidiste en todos los artes que tú haces? Porque también maquillas y muchas cosas, pero tú, así como tu fuerte, donde desplayas todo tu arte, es en el cabello. Así es. Antes que nada, me inspiré principalmente en mi madre. Wow. En mi madre. Que le mando saludos, por cierto. en mi mamá me inspiré mucho, en mi familia, en todas las mujeres. Un cabello da mucho que decir. Okay. Da mucho que decir. Puedes tener presencia, todo lo que tú quieras, pero un cabello dice mil cosas. Sí, sí. Así dice es. Mil cosas. Es como que el accesorio fijo de una sí, mujer. Sí, es como la majestad del alma, de la mujer, del alma no, de la mujer, perdón. Exacto. Corrijo. Y Iván, cuando llegan contigo, ¿te has topado con casos que hay mujeres que dicen, quiero esto, pero mi tez, mi color? No, muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntanos, dale tips, que les den tips a esas mujeres que de repente estamos aferradas a una tendencia y queremos algo que vemos y definitivamente ni la cara ni el tono de piel nos ayuda. Claro. Bueno, sin ánimo de ofender, me ha tocado casos donde es una mujer bella, pero así. Y me trae una foto de J-Lo. A mí me da risa. Yo le digo, mi amor, o sea, vamos a fusionar. ¿Qué es lo que te gusta? Y ahí es donde cae la clase del visajismo. En este caso. Yo no puedo, de pronto, complacerlas todas. Pero sí, llegamos a un acuerdo, ella y yo. ¿Sí ves? La idea aquí es fusionar. Yo puedo ser un experto, pero tampoco me las puedo saber, porque aquí la única importante y la única que sabe, que se conoce su cabello, su cuerpo, todo, es la clienta. Yo soy es un plus. Okay. No me la puedo. Es no como me la puedo mayormente, dar. Perdón, aconsejarla. Es aconsejarla, asesorarla amiga, mayormente. Pero siempre fusionando su idea para que ella se sienta súper bien, ¿me entiendes? Nos comuniquemos, porque pasa caso, no solamente en México, en Venezuela, en Perú, en todas las partes, donde uno se cree el chingón. Entonces, no, puede ser la clienta cuando viene tienes primero que ser amiga de ella, fusionar y tú vas a ver cómo todo va a funcionar divinísimo. Sí. Definitivo, ¿verdad? Así tenemos es. Que ser amigos. Totalmente, y llevarnos y salir en la noche. Tener confianza, platicar, acoplarnos, porque prácticamente uno para la clienta es un psicólogo. Y ellas nos van a contar sus problemas. Y ahí tenemos que estar con ella. Aparte de que nos mantienen, son las que nos dan de comer, obviamente. Hay que escucharlas divinamente. Aunque después salgas y te saques toda esa energía. Y es divino escucharlas. No, a mí me encanta. Es divertida contar las clientas a veces. Sí. Si lo sabemos. Nosotros, ¿verdad? No, a mí me encanta. A mí me encantan las clientas cuando llegan así. Y me encantan súper difíciles. Sí. Mira, ella es súper difícil. Bueno, no voy a decir la palabra porque es muy feo. Estamos en vivo.
Pero yo digo, la quiero a ella porque es un reto para mí. Es un reto para cada persona. Total. Sí, es súper fácil, es súper fácil. Bueno, y hablamos de las tendencias de colorimetría. ¿Qué hay ahora de tendencia? ¿Qué viene para prepararnos ya las cuestiones navideñas? Que todas las mujeres empezamos otoño. A ver, ¿qué viene? ¿Cuál es la tendencia? Le pasó el pase a mi hermano Marcos. ¿Qué viene? Pues, viene de todo. Se vale de todo. En esos tiempos se vale de todo. Se vale rayos, mechas, bayalash, de todo. Hay que darle gusto un poquito a la clienta en lo que quiere, en lo que le podemos dar y lo que le podemos ofrecer. Muchas veces llegan con un cabello procesado, maltratado y quieren ser platinadas. Así es. Y realmente no se puede porque el cabello viene sumamente maltratado. Okay. Entonces, para esto existe tratamientos, queratinas, que podemos hacerle mucho antes para que el cabello se regenere y, digamos, aguante el proceso que realmente vamos a hacer. Pero no solamente es llegar y hacerles. Sí, sí, sí. Yo pienso, bueno, tomando la palabra, yo pienso que el tratamiento le va a dar la fuerza para todo este contexto. Ahorita la tendencia es cabellos o afro cortos, bob, que está súper de moda, está viviendo la moda de los 90, que me encanta. Que eso, estos días le dije a Janet, te voy a cortar el cabello, ya voy aterrada. Saludos. Saludos, Janet Trujillo, belleza de mujer. Otra cosa, ahorita el balayage, los tonos rojizos están, pero full de moda, es el top. Lo puedes buscar en las tendencias en la Ciudad de México, que es una ciudad súper multicultural y cosmopolita. Las melenas muy, muy, muy encascadas, o sea, las capas vulgarmente, como decimos, ¿sabes? Okay. Pero ese balayage muy difuminado. O sea, a veces el poder adquisitivo nos cuesta ganarnos $1,000, ¿sabes? ¿No? Entonces, como a veces las mujeres como para salir, no, que yo quiero esto. No es que degrade o quiera maltratar a otros colegas, para nada, ¿no? Pero yo a veces pienso que lo barato sale un poco caro. Definitivo. Traten de sacrificarse si quieren verse divinas, porque la salud del cabello y un buen color y un buen trabajo es fundamental, ¿no? En todo este proceso. Así es. Entonces traten de reunir un poquitico, o sea, de un peso. Pero traten de ir a alguien que sea profesional, no alguien que sea empírico en todo esto. Yo no hablo mal de nadie, pero todo este contexto tenemos que prepararnos, estudiar, para que la clienta tenga un resultado fidedigno y ella se sienta súper feliz. Entonces nos recomiende y así es, todo es una cadena. Así es. Invertir un poquito en ti, sí, porque la belleza hay que invertirla. Sí, y definitivo, porque luego ni sabes, platicábamos el otro día mientras me atendía Marcos, de las queratinas, ¿no? Te puedes encontrar en el mercado, dices, yo le decía, bueno, Marcos, ¿qué te ponen por...? Voy a decir el costo. Hay queratinas que hasta de $350. Y digo, no, ¿qué te ponen? O sea, porque definitivamente la gente que sabemos y nos acostumbramos a tener un cuidado de cabello, botox, queratina, sabemos en qué oscila un buen producto para que quede realmente lo que hace ese proceso de regenerar y reestructurar un cabello, ¿no? Claro. ¿Qué nos pueden decir ustedes? Digo, sin menospreciar a colegas que digo, no lo sé, ¿verdad? Que sí, están comenzando. Que están comenzando y no sé qué tipo de tratamientos pudieran brindar en ese precio. ¿Cuál es el precio real para un cuidado de una queratina? ¿En qué precios oscila una buena queratina en Orna Beauty? A ver. Mira, ahorita estamos trabajando con una queratina biológica que me encanta. Somos distribuidores exclusivos de este caso. Si nos pueden conseguir allá. Que no maltrata, no es agresiva, rellena todos los puentes. Ojo, hay una percepción muy negativa, que esto lo voy a aclarar porque estudié en Brasil. No hay mejor queratineros en el mundo que los brasileños, porque fueron los que inventaron todo esto. Lo tenía al ladito y bueno, estudié esto. El secreto de una queratina es el planchado regularmente. La queratina no alisa, no es un derriz, no es algo... La queratina lo que va a llenar es todos esos puentes y va a quitar todo el frizz. Quiero que las clientas se quiten el concepto de que, mira, voy a quedar lisa. No.
para nada. Okay. Va a rellenar lo que es todo lo que es esa cutícula partida, horquetilla, orzuela, como lo llaman, ¿no? Okay. Este, Ona Beauty Bar trabaja con, obviamente, con otras que son un poco agresivas, pero no tan, tan fuerte. Y ahorita la top es la esta biológica que tenemos. Okay. Ya hemos hecho muchísimas y de verdad que el cabello queda con una textura homogénea. El viento juega con tu cabello, ¿sí ves? Y aparte de eso, que rellena todos esos puentes. Tiene un precio, jefa, estándar. Estándar, ok. Vamos y que ya que, sí. Nos den luego cupones. Que sí, hoy nos den un cupón y cuando lleguen nos den la sorpresa. Yo voy a ir porque realmente tengo que probar esa queratina para poder recomendarla. De hecho, sé de todo el trabajo. Algo que también para costos medianos, Marcos, nos has platicado y lo he hecho, el Botox, que digo, es menos, no es tan como la queratina, pero definitivamente si no hay un presupuesto, chicas, amplio como para hacerse, iniciar con de poco a poco, como dice Iván, ir ahorrando para diciembre tener ese cabello espectacular, pero sí podemos iniciar con un Botox, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito cómo funciona el Botox capilar? ¿Cómo funciona el Botox? El Botox es un poquito diferente a la queratina. A todo esto. Lo que la queratina, vamos a hablar un poquito, lo que la queratina hace que te reestructura el cabello, como dice mi compañero, mi colega, te quita el frizz mayormente, no al láser, porque muchas clientas, como tú dijiste, van con la finta, vamos a decirle, de que te vas lacia, que te vas un lacio chino, como dice, y no es eso, sino simplemente que te quita el frizz, te reestructura, te da brillo. Okay. Es lo que te hace. Lo que hace el Botox, que te regenera, te da suavidad, te da brillo. Te hidrata. Okay. Te hidrata el cabello, que es muy diferente. Son dos procesos diferentes. Ok, ¿y cuánto es el tiempo que perdura un Botox? O sea, bueno, no tengo la opción de tener tanto para pagar una queratina y verme súper guau, pero bueno, ¿cuánto tiempo dura el brillo, la sedosidad de un Botox? ¿Como un mes, mes y medio? Un mes y medio. Depende de la secuencia que le lleves. Ok. Porque hay otro error que también aclaro. Mira, que yo, bueno, se viene a corregir. No, está bien. Si de eso se trata este programa, de que las chicas cuando lo miren digan cómo elegir y qué elegir, sí, ¿no? Hay un error también que no es en una sola sesión, no es que te va a poner el cabello suave, no, eso es un proceso. Es como cuando te operas, ¿me entiendes? O tienes una infección, si esa infección no tomas tu medicamento previo, claro, de lo que te manda, obviamente no te vas a curar. Así mismo es el cabello. El cabello hay que darle una secuencia, que 2, 3, 4 sesiones para que puedas ver resultado. Pero sí ves el resultado a partir de la primera aplicación. Pero es un proceso. Un proceso. Perfectísimo. Y ojo, no es solo hacerse la queratina nada más por hacerse. Igual el mantenimiento. Mantenimiento total. Que se lleve en casa. Sí, totalmente. Okay. Otra cosita. El peluquero me dañó, me puso producto. No, ojo. Tú misma, porque agarras un ferro, lo pones a 1000 para verte divina y empieza. No, eso es un grave error que cometen todas las mujeres. Todas las mujeres en todas las partes del mundo. No, o sea, sacrifícate, anda que te hagan tu brushe, anda a tu salón, todo. No te pases la plancha a diario porque destruyes. Entonces, haces una inversión, te sale carísimo, entonces botas el dinero. Definitivo. Mejor es que los expertos tratemos tu cabello. Así es, chicas, ya saben, no, de verdad, a veces queremos vernos bien y hacemos muchas cosas caseras, sí, y luego es todo lo contrario, de repente llegamos, a mí me pasó una vez que llegué con Marcos y dije, mira mi cabello, ve qué me pasó, porque también se fue de vacaciones, tengo que decirlo, y de repente alguien jugó con mi cabello, y eso es definitivo, que cuando encuentres a alguien de tu confianza, quédate con esa persona, no, sí, tienes que ir buscando, porque probar con diferentes estilistas, porque cada maestrito tiene su forma de trabajar, su técnica y su producto, ¿no? Con el que se casa, y luego las que pagan las consecuencias es nuestro cabello, ¿no? ¿Qué tal les pareció nuestro café?
para mira, ver me televisión. Encanta, y de por sí que me acuerda a mi mamá, me acuerda, no sé, a mi tierra amada, Venezuela, el café. Bueno, sí, pero el café de ustedes es magnífico. Riquísimo, pero fíjese. Riquísimo que no tengo. Bueno, este café, les quiero contar, es un café saludable, orgánico, creo que ni lo sintieron. La base de este café es el hongo Ganoderma, pero hoy les quiero platicar, chicas, ayer fui a desayunar con nuestra patrocinadora oficial, Yamín Echeverría, y de repente me sirvió un café delicioso. No había yo probado un ingrediente de ese café. Les quiero decir que me dejó así toda energética. Generalmente yo parezco conejito energizer, ¿no? Y tengo mucha energía, ¿no? Y me da ese café delicioso. Y le pregunté, oye, ¿qué es este ingrediente sabor yerbita que tiene a raíz? Y me dice, bueno, es que tiene el tonkalit. Tiene ginseng, por eso yo todo el día estaba así, como que en friega, estaba yo así. Me tomé el trabajo de investigar, dije, bueno, yo me encanta saber todo lo que ingiero, y revisé que el tonkalit, entre las funciones que tiene este café, uno, es un afrodisíaco. Chicas, aquellas que quieran darle mayor power a sus esposos, novios o lo que sea, como le llamen, compren este café, vayan corriendo. No es, les aclaro, el café de que para el chico que no puede, sino es para la mujer que quiere más, en serio. Ese café está delicioso, no solo sirve para, es un afrodisíaco. Me preguntaba alguien hace un momento, ¿y lo pueden tomar diabéticos? Claro que sí lo pueden tomar diabéticos. Mayores información, se los estoy recomendando porque la verdad, ayer durante todo el día, no les quiero decir cómo quedé con ese cafecito. Cuidado. Pero estaba delicioso. Andaba yo así como y más que es afrodisíaco, ¿no? Andaba como que yo así arañando las paredes. Mayor información, Yamín Echeverría, nuestra deliciosa y exquisita. Me encanta, Yamina, salud por eso. Ese cafecito. Me tienes que dar una muestra para llevármela. Claro que sí. Mi jefa me está descontando semanal un tarro de café. Bueno, pues ya saben, ahorita bajamos las cajas. También mi producción está feliz con el Tonkalit. Está delicioso, de verdad. Háblenle a Yamine, mujeres, cómprenselos a sus esposos y para que despierten con una sonrisa todas las mañanas. ¡Órale! Pues seguimos aquí en la plática del cabello. Yo fascinada porque a mí esos temas del cabello, la colorimetría, gracias por todos esos tips que nos están dando. Algo que ustedes también, cuando se van las clientas, como bien dijo Marcos, que se lleven tratamientos a su hogar, porque no es lo mismo el shampoo delicioso. Yo amo ir porque de verdad cuando sales la soltura, como tú dices, el cabello, la sedosidad, que también se lleven un buen tratamiento. Sí, totalmente. Cada vez que te hagas un color, que te hagas queratina, le tienes que llevar una secuencia, como lo acabo de decir, ¿no? Tu tratamiento en casa. Que tu estilista te diga, mira, esto así, el paso a paso. Porque no es solo que te lo hagas en el salón y te vayas a lavar con un champú de 40 pesos del mercado. Que contiene mucha alcalinidad. Entonces, mucho sulfato, de color, a todo eso. Y con esto, chicas, no es que solo estamos viendo el factor precio. Estamos yendo más allá, o sea, sin decir, bueno, uso un shampoo de 40 pesos y es un poco menospreciar el valor, sino que lo que estamos tratando es de inducirles lo que contiene el químico que todos los días le metemos al cabello. Bueno, porque en Mérida es muy difícil lavarte el cabello. Lo que pasa es que también hay otro factor, que Mérida tiene el agua es muy alcalina, es muy tratada. Okay. Entonces hay que estar pendiente del cabello siempre. Un tratamiento, protector solar, todo. Ok. ¿Es recomendable todos los días lavarse el cabello, chicos? No. Ok, eso me encanta. Por ahí hay una mujer que voy a matar, ¿verdad? No quiero ni nombrarla. esta mañana le dije, agarra grasa natural. No, al cabello hay que darle grasa. Ok. Recuerda todo eso, su queratina, ¿sabes? Del folículo cuando sale, esa grasita es muy importante. Por ¿Grasa natural? Sí, tres días. Grasa. Que esa grasa es muy importante porque lo hidrata. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo entonces es aconsejable no lavarse el cabello?
Bueno, yo, para mi percepción, 3 días. 3 días. Bueno, en mi país duran más, ¿no? Obvio. Okay. Pero, porque ya están acostumbrados, porque ya les encanta estar montada, bueno, de lunes a lunes. Ok. ¿Ves? Pero sí es recomendable, cada 3 días. ¿Cada tercer día? Cada tercer día. Que regenere su grasita natural. Su grasa natural, todo y eso. Y ya después, ya lo oíste, por ahí, señora Janet, te están ventaneando, sí, sí. Yo igual, tengo que empezar con esa dinámica del tercer día. Pues, ¿algo más que nos quieran platicar? ¿Algún tips que ustedes crean que es necesario para los cabellos, para estas chicas? Nada. O sea, si quieren verse bella, inviertan un poquito. Y pues nada, también les voy a dar un plus. Utilicen, en vez de planchas, cómprense un ferro. Uh-huh. Lo ponen como a 200. No importa que dure en un mechón 25 a 30 segundos. Pero trata de hacerlo un poquito más antes. Y se van a ver peinadas divinas y no lo van a maltratar tanto. Si tenías que irte a las 6 de la tarde, empieza a peinarte desde las 3 para que ya estés a las 6 y estés lista. Pero tu cabello queda así de digno, con movimiento, todo. De verdad que no recomiendo esas planchadas, sí, a 500. Ok. Imagínate, pasas una plancha, sí, en un pantalón y lo planchas. Sí, literal, lo planchas. Yo... El cabello, bueno, es queratinina, está hecho a base de eso. Y se maltrata, o sea, lo fundes. Lo quemas. Lo quemas. De hecho, me ha tocado. Yo en viajes, de repente llego a lugares donde no hay plancha y llevo mi plancha y he planchado mi blusa con, sí, la plancha, porque... y queda perfecta. Mm. La pones y queda, sí, perfecta. Perfecta. Sí, o sea, imagínate lo que tiene que sufrir el cabello con ese alto voltaje y de repente hasta te pasa cuando te la pegas y uff, así... Es súper caliente, ¿no? Total. Quiero mandar igual un saludo a mi patrocinadora oficial, a la señora Navija Chicani. Aquí, como ven, pueden ver mis aretes muy patriotas en color rojo. Un saludo, que está en una gira en todo lo que es Quintana Roo. Está en Playa del Carmen, una pasarela. Navi, un abrazo. Muchísimas gracias, chicas. Y ya van a empezar con el mes patrio. Hay unas cosas bellísimas en Navi Style. Visiten la página, rojos, verdes, blancos, unos accesorios super nice. Padrísimos. También quiero darle un fuerte abrazo. Ayer también desayuné con nuestra patrocinadora de arreglos, Zulma Echeverría. Hace eso. Me encanta. Te lo puedes llevar hoy. Hoy te lo puedes llevar. Un abrazo, Zulma, bellísima. Si ustedes tienen fiestas, bodas, bautizos, créanme, montaje de mesas. Revisábamos fotos, me mostraba ayer Zulma, de toda lo magnífico y fantasía que hace. Se las recomiendo. Ahí está en la cintilla su número. Llámenle para 15 años, para esas fiestas también de unicornios que quieren nuestras hijas y todo eso de color. Hace unas cosas bellísimas. Sí. Un abrazo. Pues chicos, de verdad les agradezco. Marcos, ¿dónde estás localizado? Platícanos. Pues los esperamos. Estamos localizados en Emiliano Zapata Oriente. Por Brisas, cuando gusten, estamos para atenderles. Ojo, un consejito, amigas. Dudas que tengan, consejos, no duden. Se acerquen, no duden en preguntar, que para eso estamos. Sí, totalmente. Para asesorarlas. Uh-huh. Antes de que nos despidamos, y contigo, Iván, me gustaría recalcar que yo he ido a los dos salones y he visto la influencia de los chicos. Ya no es solo las mujeres que van y se hacen estos tratamientos capilares, botox, queratina, sino también con ustedes hay un servicio, bueno, igual Marcos de barbería, pero me encantó ver cómo también llegan por el cuidado de cara. Sí. Platícanos un poco, Iván. Bueno, ahorita se ha tergiversado ese tabú que había antes, que el hombre, si llegaba a un salón de belleza, en este caso de cuando decía unisex, no sé si se acuerdan, estética unisex, llegaba y era como frío. Sí. Entonces le daba como pena. Ahora, ya se ha tergiversado todo esto, ya ahorita en el siglo XXI, ya el hombre es como más metrosexual. Metrosexual quiero decir que es una palabra que a veces la gente la confunde. Metrosexualidad quiero decir que el hombre es dinámico, despierto, que está en la onda, está en la moda, en el top, ¿sí? Y ahorita estos hombres están así, pues. Y han caído en eso, en que su cara se vea más luminosa. Bueno, y gracias a las redes sociales también, a estos grandes barberos americanos,
que se han dado la tarea de depilarlo, porque ahora se depilan todo. No, no tengan vergüenza, no tengan pena, o sea. Delineado y facial. Totalmente, ya. Luces, a este mercado que el cabello, sí. Queratinas, sí. Igual para me ha tocado llegar que, bueno, tu mayor influencia son chicos, y jóvenes. Sí, jóvenes. O sea, he visto que cuando llego al salón, oscilan desde los 20 años hasta tantos, ¿no? A mí me ha tocado y a veces me quedo súper. En la Ciudad de México me pasaba mucho que el hombre me llevaba a la mujer y me decía, Iván, quiero que hagas esto. Y yo me quedaba así como sí. Que, bueno, ajá. Sí, señor. Iván, el detalle. Me pasó algo curiosísimo. Un matrimonio en. Ay, no, en. Creo que fue en la costa de Jalisco. ¿Sabes qué? Tienen nombres náhuatl, es como medio difícil uh-huh. para mí. Mazatlán, Tucuatepec, una cosa así. Uh-huh. Iván, mira, quiero esto. Hasta el vestido le diseñó yo. Después yo me quedé así súper fascinado. O sea, yo dije, no. Este tabú definitivamente ha. Qué bueno, ¿no? Ha terminado totalmente. O sea, qué bueno uh-huh. que también los chicos también tienen esa tendencia ya desde. Porque qué rico es tener a un caballero que se cuide desde el cabello, la carita, bañadito, que de repente lo ves y dices, hasta envidia te da. Ahorita los caballeros hasta tienen mejor delineadas sí. las cejas, las pestañas. Queratina en el cabello. Queratina en el cabello. Hasta te dices, ay, sí, todo. Quiero acariciar este cabello, ¿no? De verdad, qué buena tendencia que ahorita ellos están también en ese cuidado, también atienden Marcos, Iván, vayan chicos, no les dé pena, el salón, yo siempre digo que el salón es un estado de paz, por favor, no lleven a sus pequeños, que se relajen y disfruten ese tiempo para ustedes, por favor, porque sí es así como que el espacio donde se puede inspirar tu estilista y también tú puedes estar en esas relajadas sin ningún, no es que digo, yo entiendo las mamás que tienen pequeñitos, pero bueno, muchas gracias por estar. Iván, ¿dónde está ubicado Orna? Mira, Orna Beauty Bar está en San Ramón Norte, a una cuadra de la Glorieta El Pocito, Plaza Marsella, al lado de la Murano, ahí estamos. Nuestras redes sociales son Orna Beauty Bar en Instagram y Iván Milán Style en Instagram. Vas a ver mis trabajos y te vas a enamorar. Sí. No, mentira. Pues, no, sí. Te enamoras y desde que llegas a Orna, igual con Marcos te reciben con cafecito. Como la mujer tiene que tratarse. Divina. Vayan, chicas, chicos, no se lo pierdan. Orna, Marcos Castellanos, Lara, también nos llegamos y desde la atención de Marquitos, que es súper deliciosa, divina, y desde que de verdad te encuaga el cabello. Ahora hablando como los locos, como decir, ¿cuándo vas a ir al salón? Mañana, okay, estoy allá, y lo voy a grabar, y voy a hacer todo lo que me vas a hacer en el cabello, en y nos subimos. Su en su totalidad. El antes y el después. Total, así. VIP. Gracias, de verdad, gracias por estar aquí, por este espacio, por dedicarnos, porque sabemos que ustedes están en sus agendas. Chicas, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por mantenernos en sus hogares y ya saben, siempre estamos a la vanguardia de todos. Adiós México, un saludo a Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, Cancún, Guadalajara, Monterrey, donde nos están viendo y todo el interior del estado. Un abrazo, Muy les bien. Queremos.